Y en materia de cine, la agrupación 1, 2, 3 y afuera celebró con un documental los 50 años de trayectoria artística Joropopó. La gala se realizó en el Centro de Educación Andrés Eloy Blanco en Guatire y se rindió homenaje a uno de los fundadores y líder de esta agrupación, el maestro Néstor Blanco. Oye, cariño, cuando me das un consuelo. Néstor y Eudis Blanco, fundadores de la agrupación musical, nacieron en el estado Delta Amacuro. Llegaron a la población de Guatire en el año 1973, trayendo con ellos la melomanía como herencia. Allí se unieron con el músico guatireño Carlos Hugo y formaron el trío 1, 2, 3 y fuera. Familiares, integrantes del movimiento cultural y público se hicieron presente en esta actividad. Hoy, celebrando estos 50 años aniversario de nuestra agrupación, el 1, 2, 3 y fuera, pero dándoles impulso de esta nueva generación. El 1, 2, 3 y fuera tiene la particularidad de que toca con una batería, un bajo, un piano y un saxofón. Y por supuesto las maracas y el buche. El documental Joropop narra de forma entretenida el viaje artístico de la agrupación en estas 5 décadas. Su director nos manifestó el motivo de su inspiración para realizar el material audiovisual. Quise resaltar y agradecer con este documental 50 años de trayectoria musical que tiene esta agrupación, una sonoridad única, no solo en Guatire, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Con el sonido único de la agrupación y con el compromiso de las nuevas generaciones de mantener el legado cultural vivo, finalizó este merecido homenaje.